Hello, boys and girls, how are you? Today we're our Monday. We're starting a new week. And guess what? We're starting a new unit, a unit number 12. 12. Okay. We're going to work in a new unit called My Community. This one, the unit number 12, My Community. Okay? Bueno. First of all, we're going to say the day, please. Ayúdame a decir la date. Y aquí dice, today's Monday, May 24th of 2021. Once again, please. Today's Monday, May 24th of 2021. Y déjame repetir, Monday, lunes, May, mayo. Monday, lunes, May, mayo. Monday, lunes, May, mayo. Ok, muy bien, perfect. El día de hoy estaremos trabajando con un nuevo vocabulary, como ya vimos, acerca de la community, de la comunidad, ¿ok? Pero antes de empezar, quiero preguntarle, how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Estuvo bien? Ok, perfect. Me da gusto. Ok. ¿Y cómo les ha ido en estos días? Perfecto. Muy bien. Qué bueno, me da gusto. Y ahora quiero que me ayuden a repasar un poco los numbers, ¿ok? Ayúdenme a repasar este que es el number one. One. Y este es el number two. Two. Once again, please. Three. Three. And this is the number four. Four. Okay, and this is the number five. Five. And the number six. Six. And the number seven. Seven. And the number eight. Eight. The number nine. Nine. And number ten. Ten. Once again, please. Ten. Okay. Una vez más, por favor, quiero que me ayudes a repasarlos. Y empezamos con el number one. One. Two. Two. Three. Three. The number four. Four. Number five. Five. Six. Six. Seven. Seven, eight, the number eight, number nine, nine, and the number ten. What number? Ten. Ten, repeat after me, ten. Okay, muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar un vocabulary nuevo, diferente. Okay. Este que estamos viendo aquí, ¿qué estás viendo? Es un camión en español. En inglés, ayúdame a repetir, bus. 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 Ok, ¿cómo? Bus, camión, bus. Y ayúdame a repetir este que es, este que estamos viendo aquí, mira, bus, está padre. ¿Cómo se llama? Otra vez, bus. Bus, está muy padre, que se llama bus. Ayúdame a repetir, bus. Bus. Ok. ¿Y este de aquí qué es? Bus. Ayúdame a repetir otra vez. Bus. Bus. Perfect. Y ahora este que tenemos aquí es un car. Car. Repeat, please. Car. Car. ¿Y este que estamos viendo aquí qué es? Car. Car. Ok. Y si te fijas aquí, la girl está driving a car. Repeat, please. Car. Car. Muy bien. Y aquí, también esta girl, si te fijas, está driving un car. Car. Muy bien. Y aquí, también si te fijas, ¿qué son? Cars. De la película Cars, que vemos, si te fijas, está el Rayo McQueen, que es un car. Y también está su amiga, que es un car. Car.
Y aquí tenemos al Rayo McQueen, que es un car. Repite fuerte. Car. Más fuerte, no te escucho. Car. Car. Más fuerte, car. Y recordemos nuevamente este que es un bus. 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 ¿Cómo? Bus. Ok, perfecto. Y ahora nos vamos a ir a la página 208, que es la 208 de nuestro book. Aquí, es en esta que estamos viendo aquí. Page 208. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si te fijas, aquí se llama Means of Transportation, medios de transporte en español. Ayúdame a repetir, Means of Transportation. Transportation. Ok. Dice, color the means of transportation and repeat the words. Vamos a colorear, pero solo los dos que trabajamos hoy, los que aprendimos. El bus y el car. Solamente esos. Yo aquí voy a hacer un ejemplo, no los voy a colorear completo, pero el bus, lo voy a, un poco, si te fijas. Ahí más o menos lo voy coloreando un poco. Sí, lo voy a colorear, ¿sí? Tú lo coloreas con más calma, más bonito. Yo aquí porque lo estoy haciendo así rápido para que lo vieras, ¿verdad? Y el car lo voy a dibujar red como el Rayo McQueen, ¿ok? Si te fijas, aquí tú lo coloreas más, ya más con calma, todo. Lo estoy coloreando, ¿ok? Las tires, las llantas también. Lo detallamos, si te fijas, ya lo vas coloreando, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. Y aquí va quedando ya más o menos, ¿ok? Y también vamos a ir a la page 209, que es esta 209, que es la 209, y vamos, dice, help the car drive home. Vamos a ayudar al car llegar a la home, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo voy a ir marcando. Y vamos a ir siguiendo, ¿verdad? Vamos a ir siguiendo, te fijas los caminos, los vamos a ir marcando. Nos podemos ir por aquí. Ok. Si te fijas, nos podemos ir por acá. A ver si es. No, aquí no llegué a no llegué. Entonces, vámonos por aquí abajo. Seguimos el camino. Y lo seguimos con mucho cuidado, para que nos quede lo más derecho posible. Lo seguimos. El camino, mira. Vamos, vamos, vamos. Y aquí llegamos a la home. Ok, muy bien. Nos quedó excelente, ¿verdad? Y con esta actividad terminamos el día de hoy. Así es que nos vemos nuevamente el día de mañana para seguir trabajando. Ok, goodbye, boys and girls. Nos vemos el día de mañana. Bye. Hello, boys and girls, ya volvimos, pero si puedes ver, está tan nublado que yo ya no me veo. Estoy atrás de las clouds. ¿De qué? De las nubes. Está demasiado, demasiado nublado. ¿Me ayudas a soplarle para que se quiten un poquito las nubes? ¿Sí? Voy a contar hasta 5 y quiero que me ayudes a soplar para que podamos, perdón, para que pueda para que podamos, en este caso, que me ayudes a quitar las nubes. A ver, ayúdame a contar. Digo, a soplar. One, two, three. Sopla, sopla, sopla lo más fuerte que puedas. Todavía no se ve, digo, todavía no se quitan. Ayúdame a soplar otra vez más fuerte. Por favor. One, two, three. Todavía no me veo. ¿Me ayudas a soplar una última vez? Para quitarlos, por favor. Ok. One, two, three. Me quedé sin aire. Pero
Funcionó, se empezó a quitar y ya me veo. Hello, boys and girls. How are you? I'm very happy to see you. Estoy muy feliz de verlos. Gracias a que estuvieron soplando y soplando, ya me pude ver. Y ahora quiero que me ayudes a repetir la ley del día de hoy, por favor. ¿Me ayudas a repetir? Today's Tuesday, May 25th of 2021. Today's Tuesday, May 25th of 2021. Ayúdenme a repetir. Tuesday, martes, May, mayo. Tuesday, martes, May, mayo. Tuesday, martes, May, mayo. Ok, muy bien. Entonces, si te acuerdas que hemos estado repasando, aprendiendo este nuevo vocabulary, ¿sí? Muy bien. Pero que hace tiempo también repasamos las shapes, si te acordarás, las figuras de las cosas. Así es que vamos a repasarlas un poquito el día de hoy. Y este que está apareciendo aquí, que es un circle. Ayúdenme a repetir. Circle. Como este también que está apareciendo aquí. Ya estoy, ya no estoy, ya estoy. Me escondí. Aquí estoy. Ayúdenme a repetir. Circle. Como este de aquí. Ayúdenme a repetir. Circle. Perfect. Y este es un square. ¿Recuerdas? Square. Y acá está otro square. 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 Ok. Y este de aquí es un triangle. Ayúdame a repetir. Triangle. Una vez más fuerte, por favor. Triangle. Una última vez. Triangle. Está un poquito complicado, pero yo sé que sí podemos. Una vez más. Triangle. ¿Qué es triángulo en español? Pero ayúdame a repetir. Triangle. Ok, muy bien. Y ahora este de aquí. Triangle. Triangle. Muy bien. Este que estamos viendo es rectangle. Rectangle. Como este de aquí. Rectangle. Rectangle. Y este que estamos viendo es un oval. No es un círculo, si te fijas, no está círculo, es oval. Oval. Y este sí es un círculo. Círculo. A ver, el anterior. Oval. Y este es círculo. Aquí tenemos otro triangle. Triangle. Muy bien. Aquí tenemos un square. Square. Y este es un, ¿te acuerdas? Diamond. Diamond. Y este es un circle. Circle. Square. Square. Y aquí estoy otra vez. Y es un square. Y aquí un triangle. Triangle. Y este es un rectangle. Rectangle. Y este es un diamond. ¿Cómo? Diamond. Ok, perfecto. Diamond. Muy bien. Vamos a repasar un poco el vocabulary que aprendimos ayer. Si te acuerdas, vamos a repasarlo y luego trabajaremos con el nuevo vocabulary del día de hoy. Aquí estamos viendo. Recordemos que es esto, voz. Más fuerte. Voz. Voz. Ok. Y ahora este que es un voz. 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 Aquí tenemos otro voz. Voz. Y este de aquí, ¿recuerdas? Es un car. 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 Y este es un car. Car. Y ahora tenemos otro car. Car. Aquí también tenemos un car. Car. Este también es otro car de la película, el Rayo McQueen, Lightning McQueen. Car. Once again, please. Car. Y recordemos que es otro, car, que es del Rayo McQueen, car. Ese es un bus. Bus.
Cupid Boss. Y este es otro boss. Si te fijas, este de aquí va al frente, pero digo, visto de frente, pero que es un boss. Boss. Fuerte. Boss. ¿No te escucho? Boss. Boss. Ok, muy bien. Boss. Y el día de hoy vamos a ver este que es Train. Repite, por favor. Train. 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 Ok, ahora ayúdame a repetir con este. Train. Train. ¿Es un qué? Train. En español es tren, en inglés train. Train. Yo me repito nuevamente. Train. 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 Ok, perfect. Train. Muy bien. Entonces nos vamos a ir a nuestro book. Y vamos a trabajar en la page number 208 nuevamente, en la página 208. ¿Y qué vamos a hacer? Ayer nosotros coloreamos este, el bus, el car, y el día de hoy vamos a colorear este, el train. ¿Ok? Un train, vamos a colorearlo bonito de color blue. ¿Sí? Lo más bonito que puedas. Déjame, lo marco aquí. ¿Te fijas? Aquí lo estoy coloreando. Tú escoges este, el color. Espero que te quede muy bonito, te digo, aquí yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, que puede serlo, pero también un poquito rápido. Tú lo vas a hacer con más calma y en tu casa para que te quede muy bonito. Ok, las wheels, estas. Perfecto. Si te fijas, ya lo estoy coloreando, si te fijas, ahí va quedando. Perfecto. Ok. Pero yo quiero, perfecto, que tenga esto en color red. Lo voy a colorear un poquito más, o sea, darle otros detalles. Estos que sean así. Y como te digo, ya cada quien le va dando los detalles que quiere para que quede lo más bonito posible. Ok. Y ahora ayúdame a repetir, this is a train. This is a train. Y con los de ayer, ayúdenme a repetir. This is a bus. This is a bus. Y aquí, this is a car. This is a car. Y el día de hoy trabajamos este que es train. Train. Ok, muy bien. Y con esta actividad terminamos el día de hoy y nos vemos nuevamente el día de mañana para continuar trabajando. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you today? There is a big storm here. Hay una gran tormenta y si te fijas está muy, muy fuerte la lluvia. ¿Me ayudas a repetir la date del día de hoy, por favor? Y dice que today is Wednesday, May 26th of 2021. Me dice repetirlo más fuerte y dice today is Wednesday, May 26th of 2021. Y me dice repetir Wednesday, miércoles, May, mayo. Wednesday, miércoles, May, mayo. Wednesday, miércoles, May, mayo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vas con la tarea? Hoy hemos llevado un poco menos de tarea y hemos estado aprendiendo mucho, ¿verdad? Así es que, como el Monday también, vamos a repasar hoy los numbers, por favor. Y aquí empezamos con este que es el number 1. Ayúdenme a repetir. One. Este que es el number 2. Two. El number 3. Fuerte. Three. Number 4. Four. Number 5. Five.
Number six. Okay. Number seven. Number eight. El number nine. Y el number ten. ¿Cuál number? Ten. Muy bien. Ok. Y ahora quiero que me ayudes a recordar un poquito el vocabulary de los, cuando vimos la unidad de los toys, ¿ok? Recordemos esta que es una doll. Doll. ¿Y este que es? Doll. Y este también recordemos que es doll. Aquí tenemos una bowl. Bowl. Aquí también es una bowl. Y aquí, esta que está aquí, es una bowl. Bowl. Muy bien. ¿Y estos qué son? ¿Te acordarás? A ver, yo sé que sí te acuerdas. A ver, recuerda. ¿Cómo se llaman estos? Vamos. Sí te acuerdas. Son unos, ¿qué? Blocks. Blocks. Como estos también, ¿qué son? Blocks. Muy bien. ¿Y estos que estamos viendo? Blocks. Ok. ¿Y estas que son unos drums? Tambores en español. Drums. Ok, muy bien. ¿Y estos que son? Drums. Tambores. Drums. Muy bien. ¿Y este que está aquí? Mira. Drums. Drums. Ok, y nuestro amigo está tocando unos drums. Drums. Perfect. Y también aprendimos este que es bicycle, ¿te acuerdas? Bicycle. Bicycle. Este también que es bicycle. Bicycle. Una vez más. Bicycle. Ok, muy bien. Y este de aquí, que es un rocking horse. Rocking horse. Rocking horse. Muy bien. Aquí nuestro amigo Panda está en un rocking horse. Rocking horse. Y nuestro amigo Cat está dormido en un rocking horse. Rocking horse. Perfect. ¿Y qué es lo que hacen con todos estos toys? To play, que es jugar. To play. Déjame repetir. To play. ¿Qué está haciendo nuestro amigo? To play, jugar. To play. ¿Qué hacen aquí nuestros amigos Fruits? To play. ¿Qué hacen los niños? To play. To play, jugar. To play. ¿Cómo? To play. Ok, muy bien. Y ahora quiero que me ayudes, por favor, también a recordar el vocabulary que hemos aprendido en esta semana, desde el Monday, ¿ok? Este recordemos que es un bus. 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 Y este también es un bus. Bus. Y este de aquí que es un bus. Bus. Este de aquí es un car. Car. Y este de aquí es un car. Car. Muy bien. Y este de aquí es un car. Car. Y este de aquí, car. Car. Y este de aquí, ¿qué son? Cars. Cars. Y este de aquí es car. Car. Muy bien. Y este de aquí es un bus. Bus. Y este dijimos que también es un bus. Bus. Ok, y ayer aprendimos este que es train. 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 Y este que es train. Train. Una vez más, este que es qué? Train. 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 Fuerte.
Train. Train. Muy bien. Y el día de hoy trabajaremos con este, que también es un amigo del Rayo McQueen, que es este amiguito, pero es una truck. Un camión. Truck. Truck. Muy bien. Como este es truck. Ayúdame a repetir. Truck. Truck. Ayúdame a repetir aquí. Truck. 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 Más fuerte. Truck. Ok, perfecto. Y aquí ayúdame a repetir también. Truck. Truck. ¿Cómo? Truck. Truck. Perfect. Y en los truck y los trains que hemos aprendido y los cars hacen mucho ruido. ¿Y qué hacemos con ellos? Escuchar el ruido, ¿verdad? Cuando pasan, escuchamos el ruido. Y ayúdame a repetir. To listen, escuchar. To listen, escuchar. Una vez más, to listen. Si te fijas, aquí, ¿qué es lo que está haciendo esta ear, esta oreja? Escuchar. To listen. Ayúdame a repetir. To listen, please. To listen, escuchar. ¿Qué está haciendo SpongeBob? To listen, escuchar. To listen to music, tal vez, escuchar música, tal vez, pero to listen. To listen, ¿cómo? To listen, perfect. ¿Qué está haciendo nuestro amigo Jerry aquí? To listen, más fuerte. To listen, escuchar. To listen. Muy bien, perfecto, vamos muy bien. Ok. Entonces, quiero que el día de hoy me ayudes a trabajar en nuestro book. Aquí estoy, en este que estamos viendo aquí, en la page 208, en la página 208. Y vamos a trabajar esto hoy en la truck, lo que aprendimos. Es este de aquí, ¿verdad? Entonces, lo vamos a, ¿qué? To color, ¿verdad? Entonces, yo lo quiero, to color. Por ejemplo, con blue, voy a colorear esta parte, todo esto con blue, muy con mucho cuidado. En mi caso, yo con este color. Si tú lo quieres de otro color, adelante, tú sabes. La caja yo la quiero colorear de este color. Así. Si te fijas, así. Ok, y las llantas. Y las llantas. Esta llanta. Perfecto. Ok, yo le voy a poner aquí una marca perdón, de circulitos, de estos circles aquí. Pero yo se los quiero poner, tú se los quieres poner así coloreados, está muy bien, ¿ok? Yo se lo voy a poner aquí, voy a acomodar, muy bien, pero yo quiero que sea de color. Ay, permítanme, se movió. Voy a poner de color. Así, red. Así. Este lo voy a poner aquí. Ok, muy bien. Y ayúdame a repetir. This is a truck. This is a truck. This is a bus. This is a bus. This is a car. This is a car. This is a train. This is a train. This is a truck. This is a truck. Ok. Y vamos a trabajar ahora en esta. To listen. To listen. ¿Cómo? Fuerte. To listen. To listen. Ok. ¿Qué es? Y to ride. Vamos a trabajar con to listen. ¿Cómo? To listen. Más fuerte. To listen. Una vez más, por favor, vamos a trabajar con to listen. Ahorita vamos a trabajar con de aquí, to listen, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué estamos escuchando? Un train en este caso. Un train, to listen, ¿ok? Y ayúdame a repetir, to listen, escuchar. Y dice, I listen, escuchar. Ayúdame a repetir, I listen to the shoo-shoo of the train. I listen to the shoo-shoo of the train. Yo escucho el shoo-shoo del train. Ok, y también lo vamos a colorear todo esto, ok.
que te quede lo más bonito posible. Muy bien. Y con esta actividad estamos terminando el día de hoy y nos vemos mañana. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? Today is snowy. Está nevando. Es snowy. Ayúdame a decir snowy. Ok, muy bien. Ayúdame a repetir la date del día de hoy, por favor, que dice Today is Thursday, May 27th of 2021. Today is Thursday, May 27th of 2021. Ayúdame a repetir Thursday, jueves, May, mayo. Thursday, jueves, May, mayo. Thursday, jueves, May, mayo. Ok, muy bien. Hemos trabajado mucho esta semana, ¿verdad? Sí, muy bien. Y quiero que me ayudes, ¿te acuerdas que repasamos algo de los toys? Sí, muy bien. Ahora quiero que me ayudes a repasar, algunas cosas que también ya hemos aprendido acerca de los animals cuando nos fuimos de visita al zoo, ¿te acuerdas? Y quiero que me ayudes a decir, ¿te acuerdas de este que es un qué? Alligator. ¿Cómo? Es un alligator, una vez más. Alligator. Fuerte, 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 una vez más. Alligator. Muy bien. Y ayúdame a repetir nuevamente con este. Alligator. Alligator. ¿Cómo? Alligator. Fuerte, fuerte, fuerte. Alligator. Ok. Muy bien. Alligator. ¿Qué más vimos también? Estos que son bears. Acuérdate, bears. ¿Cómo? Bears. 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 Muy bien. Y también tenemos unos amiguitos que están saying hello, que dicen hola. Y di, bears. 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 Y también tenemos el amiguito monkey, que bueno, se va a congelar porque está snowing, ¿verdad? Monkey. Monkey. Y ya me voy a repetir. Monkey. Monkey. Ok, perfecto. Monkey. Monkey. Y este amiguito que es monkey. Monkey. Ok. Y este que es una zebra. 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 Once again, please. Zebra. Zebra. Mira, aquí está running, ¿verdad? Está corriendo. Es una zebra. Zebra. Y este es nuestro amiguito Marty de Madagascar, ¿verdad? Que es una zebra. Aquí tenemos una giraffe. Giraffe. Y esta que es una giraffe. Giraffe. Perfect. Y ahora tenemos a un amigo elephant. Elephant. Este que es un elephant. Ayúdame a repetir. Elephant. Perfect. Elephant. Elephant. Y aquí también tenemos a nuestro amigo Mowgli con su amigo elephant. Y aquí, si te fijas, también elephant. Y en esta, ella es Gloria y es una hippo. Hippo. Aquí también tenemos elephant en la parte de up, que ya aprendimos up. Y down están los hippos. Y este que es un hippo, mira, tiene una mouth muy grande, ¿verdad? Muy big. Hippo. Hippo. Y también aprendimos de este amiguito que es un tiger. Tiger. Y este amiguito que es un tiger. Tiger. Este también que es un tiger. Tiger. Y este también es un tiger.
tiger. Y aquí tenemos unos lions. Lion. Lions. Este que es un lion, Alex, ¿verdad? Que sale en la Madagascar Movie. Lion. Lion. Perfect. Y aquí tenemos un lion roaring. Sí, ¿verdad? Un león rugiente. Lion. Lion. Y este que es un lion. Lion. Aquí tenemos otro lion. ¿Cómo? Lion. Once again, please. Lion. Aquí tenemos una. ¿Qué dijimos que era esta? Snake. 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 Y esta que es una snake. Snake. Ok, muy bien. Vamos trabajando muy bien. Entonces, ahora repasemos el vocabulary que hemos aprendido esta week. Vamos muy bien. Ok. Entonces, este que es un boss. 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 Y aquí tenemos otro boss. 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 Y este es un bus. Bus. Perfect. And it's a car. 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 And it's a car. 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 Repeat. Car. Okay, this is a car. Okay, these are cars. Lightning McQueen, car. Car. This is a car. Car. Repeat. Car. ¿Estás viendo? Empezó a mover los ojos. Car. Y este es bus. 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 Este también es un bus. Bus. Y este es un truck. Truck. Y este es un truck. Truck. Este también es un truck. 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 Remember, this is a train. 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 Repeat. Train. Train. Y este recordemos que era to listen. Escuchar. To listen. ¿Qué hace SpongeBob? To listen. ¿Qué hace Jerry? To listen. ¿Cómo? To listen. Y ahora sí, este es nuevo vocabulario para el día de hoy. Es ship. Barco. Ship. Barco, ship. Ok, repeat after me. Ship. Ship. Y este también es ship. 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 Perfect. ¿Y este qué es? Ship. Ship. Perfect. Y este es un ship. 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 Una vez más, ¿cómo? Ship. Ok, perfect. Ship. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a nuestro book en la page 208, que es esta 208, y vamos a trabajar nuevamente los means of transportation, pero ahora este que trabajamos el día de hoy, que es ship. Ayúdenme a repetir. Ship. ¿Y qué vamos a hacer? Color the ship. Ok, muy bien. Entonces, primeramente, lo quiero colorear en este tono. Ok, yo lo voy a colorear esta parte de arriba, así, si te fijas. Así. Y la parte de abajo. Ok. Y estos de aquí. Si te fijas, yo. Y perfecto. Y ahora, en medio, yo quiero que tenga el color green. Esta parte. Yo lo voy a ir coloreando así. Le vas a dar dando el color que tú quieras, pero que quede muy bonito, ¿sí? Green. Ok. Y también quiero que lleve el color red en esta parte de aquí. Con mucho cuidado. Perfecto. Y también quiero que lleve el yellow en esta parte. Yellow. Perfecto. Y me falta colorear el sea, que es el mar, el sea. Aquí.
mira, estoy coloreando este. ¿Okay? Y ahora sí terminé. Y quiero que me ayudes a repetir como dice aquí. This is a ship. This is a ship. Once again, please. This is a ship. ¿Okay? Y vamos a repetir. This is a bus. This is a car. This is a train. This is a truck. This is a ship. This is an airplane. Este lo vamos a aprender mañana, ¿ok? Muy bien. Y con esta actividad terminamos el día de hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana, que va a ser Friday, el último día de la week, ¿ok? Muy bien. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? We are back in our class, okay? And today is sunny, it's a very beautiful day. Yesterday was very cold. Ayer está haciendo mucho frío porque estaba snowy, ¿verdad? Pero ya nuevamente salió el sol. Y quiero que me ayudes a repetir la date del día de hoy. Y aquí dice, today is Friday, May 28 of 2021. Una vez más, today is Friday, May 28 of 2021. Ayúdame a repetir. Friday, viernes, me, mayo. Friday, viernes, me, mayo. Friday, viernes, me, mayo. Muy bien, ya estamos terminando la semana el día de hoy. Y con este vocabulary que estamos aprendiendo, vamos a hacer un repaso. Muy bien. Ok, vamos a repasar nuevamente este que estamos viendo que es voz. Boss, perfect, y este también es un boss, boss, y aquí también tenemos un boss, boss, perfect, y now this is a car, car, y ahora tenemos también aquí un car, car, y este también es un car, car, ok, y aquí también tenemos un car, car. Aquí tenemos a nuestro amigo también que es car. Lightning McQueen. Car. Aquí también, si te fijas, nuestro amigo que es un car. Car. I repeat. Bus. Bus. This is the bus. Perfect. Bus. Y también aprendimos este que es un truck. Truck. Y este también recordemos que es un truck. Truck, y este, truck, truck, perfect, truck, truck. Y también aprendimos este que es un train, train, repeat, no te escucho, train, perfect. Y ahora aquí que es un train, train, perfect. Y ahora aquí que tenemos un train. Train. Y a estos, el train, el truck, el car, los podemos, ¿qué? To listen, escuchar. To listen. To listen. Y recordemos aquí SpongeBob, ¿qué hace? To listen. To listen. Perfect. ¿Qué hace Jerry? To listen. To listen. Perfect. Y aquí, este recordemos que es un ship. 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 ¿Y este qué es? Ship. 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 ¿Y este qué es? Ship. Ship. Perfect. Now this is ship. Ship. ¿Cómo? Ship. Perfect. El día de hoy, ya ves que ya te decía, hoy vamos a aprender este que es un airplane. Ayúdenme a repetir, airplane, que es avión en español. Ayúdenme a repetir, airplane. Airplane. Ok, y este de aquí que es un airplane. Déjame quitar porque casi me cortaba el cabello. Airplane. Airplane. Y este de aquí es, ¿en qué va el boy? En un airplane. Airplane.
Perfecto. Y ese también es de una película que se llama en español así aviones, pero que es un airplane. 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 Once again, please. Airplane. Ok, muy bien. Airplane. ¿Y qué hacen los aviones? To fly. Vuelan, mira, así como este. ¿Qué hacen? To fly. Volar. To fly. Volar. Una vez más. To fly. ¿Qué hace este amigo? ¿Qué hace? To fly. Volar. To fly. ¿Qué hacen estas amigas? Mira. To fly. Volar. Están volando. To fly. To fly. ¿Y qué hace este amiguito? Mira también. To fly. Volar. To fly. Volar. To fly. ¿Cómo? To fly. Perfect. Ok. Y ahora vamos a trabajar en nuestro book. Aquí está nuestro book. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos falta este que dijimos, ¿verdad? El airplane. ¿Cómo? Airplane. Una vez más, airplane. Perfecto. Y vamos a cambiarle airplane. Perfecto. Ahora está aquí airplane. Ahora vamos a trabajar este de aquí. Airplane. ¿Ok? Vamos a colorearlo. Vamos a usar los colores que más nos gusten. A ver, vamos a ponerle aquí arriba el color red. Cuidado. Perfecto. Así yo lo voy poniendo. Red. Perfecto. Voy a utilizar el blue para las windows. Cuidado. El blue. De blue. De blue. Perfecto. Y quiero poner en green. Estas, las alas y la parte de abajo. Voy coloreando. Ok. Y las wings, que son las alas. Perfecto. Ok. Y ahora en yellow quiero poner estas. Este en yellow y este de acá. Ok. Muy bien. Y ya lo coloreé. Y ayúdenme a repetir. This is an airplane. Una vez más. This is an airplane. Muy bien. Ayúdame a repetir. This is a bus. This is a car. This is a train. This is a truck. This is a ship. This is an airplane. Airplane, perfect. Y nos vamos a ir ahora aquí. En la page 211, la página 211 de nuestro book, y vamos a, como dice aquí, connect the dots from 1 to 10 and color the pictures. Vamos a unir los dots, que son estos los puntos, from 1 to 10, ¿ok? Pero ayúdenme a repetir también to fly, que es volar. To fly en la página 211, 211. To fly. Ok, vamos a unirlos. Voy a utilizar con este color. Para empezar a unirlos, ¿verdad? ¿Te fijas? Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, pero ve repitiendo, del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9 y del 9 al 10. Muy bien. Aquí está. Y ayúdenme a repetir, to fly. To fly. Y aquí, si te fijas, vamos a colorear las ventanas. Y todo el airplane lo vas a colorear, ¿ok? Los colores más bonitos que tú puedas, que te salga muy bonito. Mira, aquí están las windows. Sin salirme. Este, lo más bonito que te pueda salir. Este, lo voy a colorear también red. Y esta parte es red. Esto así rápidamente y tú ya lo vas coloreando, ¿ok? Yo aquí nada más haciendo así rápidamente, pero tú hazlo más tranquilo, más despacio para que te quede mucho más bonito que a mí, ¿ok? Aquí ya lo estoy, ¿ves? Ya lo estoy coloreando. Ok, y así rápidamente lo coloreo. Y tú te digo, ahí en tu casita lo vas a hacer también. Ok, muy bien. Y más o menos este. Ya me quedó algo así, que es un airplane.
Y quiero que me ayudes a repetir. To fly. To fly. Muy bien. Y con esta actividad terminamos el día de hoy. Así es que nos vemos el próximo Monday. Ok. Así es que do your homework. Haz tu tarea. Have an excellent weekend. Que tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos en Monday. Goodbye, boys and girls.